bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy linda te veo. Tú te ves guapísimo. Muchas gracias. Es que eres mi esposa, por eso lo dice. No te ves guapo. Pero creo que este es un día para escuchar la voz del Señor y para ser completamente sanados. Kairos es un tiempo de sanidad para ti. Y hemos estado declarando esto, el Dios que restaura todas las cosas. ¿Y qué te parece si antes de comenzar esta plenaria hemos estado orando? Pero yo quiero que nos presentemos delante del Señor y bendigamos el precioso nombre de Jesús. Señor, gracias. Te pedimos que esta plenaria, Señor, pueda ser de bendición para cada matrimonio, para cada vida, para cada persona que lo está viendo, no importa aún si no está casado, si es soltero. Señor, que esta palabra, Señor, estos consejos puedan traer vida, esperanza, ánimo, fe. Gracias, Señor, y queremos adorarte este día, Señor. Señor, queremos pedirte que tú nos llenes, llénanos con tu Espíritu Santo, con tu gracia, Señor. Precioso Jesús. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, una vez más. Decláralo, lléname, 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 Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, yo tengo sed solo de ti, decláralo. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Gracias, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor, y lo que nosotros no podemos hacer en nuestras fuerzas, hazlo tú. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muy bien, nos toca dar esta segunda sesión y le hemos puesto como título Ritmos que sanan. Así ¿verdad? Es. Ritmos que sanan. Así que espero que estés ahí en tu casa tomándote un cafecito con tu esposa, con tu esposo, con tu pareja. Quizás trajeron algo para picar, ¿verdad? Claro. Así que vamos a disfrutar esta plenaria, mi amor. Yo los veo como con un pancito con mantequilla. También. Rico. Uy, qué rico. ¿Verdad? Sí. Así que bueno, queremos darles la bienvenida y que tengan la certeza de que el Señor está ya obrando en ustedes. Así es. ¿Quieres empezar? Sí, claro que sí. Hay un verso que hemos puesto como base para este día y está en Eclesiastés 3:15 y dice así la palabra del Señor. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaura lo que pasó. Y quiero que lo declaremos juntos ahí. Y si estás viendo en el chat, ponlo en los comentarios y di: Dios restaura lo que pasó. Para eso es este día, para que Dios nos pueda sanar y nos pueda restaurar. Así es. Y me encanta este versículo. ¿Por qué? Porque nos da una como pincelada de la soberanía de Dios.
Porque, ¿cómo empieza? Dice, aquello que fue, ya es. ¿Qué está hablando? Está hablando del pasado. Ya lo que pasó, pasó. O sea, ya fue, ya pasó. Pero, hay una canción. Claro. Sí, sí, pero no pero, la voy a cantar. La hermano Daddy Yankee. Claro. Entonces, lo que pasó, pasó. Aquello que fue, ya es. Pero también nos habla del futuro. Y uh-huh. dice, y lo que ha de ser. Y uno dice, bueno, lo que ha de ser, todavía no sabemos lo que ha de ser. ¿Por qué? Porque no podemos ver el futuro. Pero dice, y lo que ha de ser, fue ya. Y habla en pasado. Y es un poco como contradictorio esto, porque ¿cómo puede ser posible que lo que ha de venir ya fue? Y dice, y Dios restaura lo que pasó. Me encanta. Porque no solamente lo que en el pasado pasó, sino que también está abarcando lo que va a venir. O sea, podemos ver cómo Dios tiene como una mirada del principio y del fin. Y esto lo podemos encontrar claramente en Eclesiastés 3:11. ¿Lo quieres leer, mi amor? Claro que sí. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así es. ¿Qué podemos ver con este versículo? Dios ya sabía que iban a haber cosas en nuestro pasado que necesitarían ser restauradas. Pero no solamente de nuestro pasado, sino que también sabe que van a haber cosas en nuestro futuro que van a necesitar ser restaurados. Nosotros no podemos ver la obra completa, nosotros no podemos saber cómo va a terminar esto. Quizás sabemos cómo empezó, pero no sabemos cómo va a terminar esto. Pero dice su palabra que él entiende la obra completa. Dice él, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Dios ha hecho esta obra. Dios ha hecho tu matrimonio. Dios está en tu matrimonio. Y Dios estará también en tu matrimonio. Y lo maravilloso es que tenemos la promesa que dice, y Dios restaura lo que pasó, lo que fue ya. No solamente del pasado, sino también del futuro. Nosotros, ¿qué pasa? Que nuestra mente humana está limitada por el tiempo y el espacio, ¿verdad? Pero Dios dice que Él habita en la eternidad. Él conoce todo lo que va a pasar, el principio y el fin. Y quizá estás tú ahí intentando entender cómo es que Dios va a restaurar aquella circunstancia, aquella situación por la que están atravesando. Y quizá ustedes dicen, es que yo no sé, yo no entiendo, yo no comprendo cómo puede ser esto posible. Y déjame decírtelo, no intentes entenderlo porque no es algo natural, sino que la restauración es algo sobrenatural. Depende completamente de Dios. Y ten la certeza que este no es el fin. Dice que Él la va a perfeccionar, ¿verdad? Hay un versículo que habla sobre esto. Así es. Y cuando hablábamos y estábamos preparando esta predicación, este tema, hablábamos de eso y nos dábamos cuenta, ¿verdad? Que en nuestras fuerzas no podemos resolver los problemas. No. Pero la restauración solo se da de parte del Señor. Exacto. De una forma sobrenatural. Entonces queremos animarte a eso, a creer. Y para eso necesitamos fe, sí. ¿Verdad? No. Exacto. Necesitamos razonar las cosas, ver quién tiene o no tiene la culpa, sino que necesitamos saber y entender que Dios está a nuestro favor. Exacto. En Filipenses 1:6 dice, confiando de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús el Cristo. ¿Qué significa esto? Todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Somos una obra en proceso. Dice que Él nos va a ir perfeccionando. Y esto es una obra continua en nosotros. Y hay tres áreas en las que Dios quiere trabajar con nosotros. Sabemos que hay muchas más. Claro. Pero queremos enfocarnos en estas tres sí, áreas. Sí, porque si no, no tendríamos el tiempo para hacerlo. Entonces, el día de hoy queremos hablar de tres áreas importantes que Dios quiere restaurar y quiere sanar en nuestro matrimonio. La primera área es la comunicación. La segunda, la confianza. Y la tercera, la pasión. Así es. ¿Verdad?
Sí, y para entender esto, mi amor, necesitamos saber y entender cuáles son las necesidades fundamentales de nuestro matrimonio. Esto lo hemos hablado en otros Cairo, pero queremos dar un repaso para quizás las personas que nunca antes han escuchado, porque sabemos que somos distintos, súper distintos, el hombre y la mujer. Y nosotros tenemos necesidades, mis necesidades son diferentes a las necesidades de Toti, las necesidades de ella son diferentes a mis necesidades. Entonces, qué importante identificar cuáles son esta necesidad de mí. Inclusive la forma en la que fuimos creados fue completamente distinta. Entonces, no intentes entender o no creas que la forma de cómo es tu cónyuge está mal o que él piense que como tú eres está mal, sino que simplemente somos completamente distintos. Y esto está bien, porque esto que hace que nos complementemos y que podamos entonces ver las cosas desde otro punto de vista y que podamos también cumplir la obra del Señor en nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades? Vamos con las necesidades de la mujer. La primera necesidad es la seguridad. Entendemos que Dios es nuestra seguridad en primer lugar, pero también necesitamos sentirnos protegidas. Necesitamos saber que alguien nos cuida, alguien nos guarda, que alguien está encargado de las cosas de la casa, ¿verdad? De que se van a llevar a cabo y de nuestra protección. La segunda, afecto no sexual. Hombres, nosotros como mujeres no solamente necesitamos que demuestren su cariño antes del sexo, sino que sea un continuo afecto, día y noche. No solamente en la noche, sino día y noche. El que siembra cosecha. Exacto. Hay que ser sabios, chiquillos. Sí. La necesidad número 3 es la comunicación. Las mujeres somos súper buenas para hablar. En este sentido, nosotros no tenemos ningún problema. Pero ¿qué sucede? Nosotros necesitamos poder tener una comunicación con nuestra pareja, con nuestro cónyuge. Claro. Así que, chiquillos, hablen más de 4 palabras. Cuando se les pregunta cómo estuvo tu día, no digas bien, sino expláyate un poquito más, ¿ok? Lo que pasa es que, claro, nosotros simplificamos mal las cosas. Sí, pues, demasiado. 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 La necesidad número 4 y la última es el liderazgo. Nosotras como mujeres queremos que asuman un rol de liderazgo. Y no solamente en lo general, como en el sacerdocio, en la casa, que eso obviamente lo queremos, pero en las distintas áreas, en las finanzas, en cómo se crían nuestros hijos. Entonces queremos que les surja. ¿Por qué? Porque cuando viene un hijo y le pregunta al papá, papá, ¿dónde vamos a ir a comer? ¿Qué es lo que preguntan? ¿Qué es lo que dice el esposo? Pregúntale a tu mamá. ¡No! Ustedes también sean partícipes de eso y no seamos las únicas que regañamos, sino que también ustedes puedan formar parte de la crianza de los hijos también. Entonces, número 1, seguridad. Uh-huh. Número 2, afecto no sexual. Uh-huh. Número 3, una buena comunicación genuina. Uh-huh. Y número 4, liderazgo. Exacto. ¿Verdad? Liderazgo, tomar el control, tomar decisiones. Sí. ¿Verdad? Creo que, de hecho, al principio que nosotros estábamos casados, quizás era en eso que nosotros chocábamos más, ¿verdad? Porque sí, yo te dejaba las decisiones a ti, dije, no, tú decide, aún para eso, ¿a dónde vamos a comer? Donde quiera. Da lo mismo, pero creo que claro, como hombres, como líderes, como sacerdotes de nuestra casa, necesitamos tomar ese liderazgo. Uh-huh. Y tomar liderazgo va a conllevar tomar decisiones quizás a veces desagradables, uh-huh, quizás decisiones difíciles, pero no hay mejor cosa que construir nuestro liderazgo en base de tomar buenas decisiones. Uh-huh. Así que los animamos a eso. Bueno, y los hombres son... Veamos las necesidades de los hombres. Somos totalmente diferentes, claro, ¿verdad? Para que no se queden atrás también ustedes. Y queremos enumerar también estas 4 y también entendemos que hay muchas más, sí, pero nos queremos enfocar en estas 4. La primera necesidad fundamental del hombre para tener un matrimonio sano es la honra. Que él se sienta honrado, que él se sienta tomado en cuenta, en su lugar. Un pastor que amamos mucho decía, ustedes tienen el esposo que han construido con sus palabras. Entonces, ¿qué palabras estás utilizando para hablar acerca de tu esposo? La honra es una de las necesidades fundamentales del hombre. Y así como para la mujer, quizás la número 2 es el afecto no sexual. Uh-huh. Para nosotros, una de las cosas primordiales en nuestra vida matrimonial es el sexo.
¿verdad? Es tener una buena relación sexual y disfrutar, ¿verdad? Con, la Biblia dice, goza con la mujer de tu juventud, disfruta con la mujer de tu juventud. Y vamos a hablar un poquito más de eso acerca de un poquito más adelante. Número tres, amistad. Que podamos ser nuestros mejores amigos. Muchas veces los hombres buscan fuera de su matrimonio amistad, porque quizás la mujer no está supliendo esa necesidad de ser cómplice, de ser amiga, ¿verdad? Yo me acuerdo que muchas veces tú te sentaste a ver el fútbol conmigo, no porque te gustara, no. Sino porque querías pasar tiempo conmigo, nada más. Sí. Entonces, número tres, amistad. Y tú también, viendo cosas mías, claro. Y iba al mall a comprar. Feliz de la vida. No, hay que, esto es una... recíproco. Exacto. Y número cuatro, hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad? Y esto queremos ser claro y que no se malentienda. El hombre, unas principales cosas fundamentales, necesidades fundamentales, es sentirse en casa. Es sentirse, y la mujer tiene esa capacidad de construir, de transformar una casa en un hogar. Yes. Dar ese, y nosotros entendemos, uno y nosotros lo hacemos así, que las labores de la casa se comparten. Que las labores entre los hijos, entre los esposos, hoy día ya no creemos, ¿verdad?, ese pensamiento machista, que la mujer era simplemente la que cocinaba, la que planchaba. ¿Te queda exquisito el pan a ti? ¿Cómo? Me queda ¿Te muy queda bueno muy el pan. Muy rico el pan. Entonces, en por lo menos en nuestra casa, nosotros dos cocinamos, sí. Nos ponemos de acuerdo para la limpieza. O, por ejemplo, yo hago la lonchera mientras tú cambias al Cristóbal. Exactamente. Claro. Pero hay momentos donde uno quiere llegar a la casa y que esté un platito caliente. Unos ñoquis, una mechada con arroz, lo que sea, pero que haya algo. Un pan con jamón y que, cualquier claro. cosa. Pero esas cosas para el hombre son importantes. Claro. Importan. Entonces, mujeres, atención. No, y aparte que la mujer también es la encargada de poner el ánimo en la casa. Uh-huh. ¿Verdad? Hay un dicho en Estados Unidos que dice esposa feliz, casa feliz. ¿Por qué? Entonces, si siempre estamos de mal humor, chiquillas, si siempre estamos enojadas, si siempre estamos cansadas, si siempre estamos estresadas, es obvio que no va a querer llegar el esposo a la casa. Y uno dice, pero es que nunca está, y siempre, y ¿quién va a querer llegar a la casa con alguien que está siempre enojada? Entonces, intentemos también nosotras formar un hogar agradable al cual llegar también. Un buen ambiente en el hogar. Un buen ambiente. Exacto. Entonces, número uno, honra. Número dos, sexo. Número tres, amistad. Número cuatro, hospitalidad. Uh-huh. Esas son las necesidades fundamentales del hombre. Del hombre. Exacto. Pero hay algo que queremos hablar y que es el título de esta enseñanza, uh-huh. que es ritmos que sanan. Uh-huh. Y hemos entendido que en el matrimonio necesitamos aprender ritmos. De hecho, cuando el verso que estamos utilizando es... Eclesiastés 3:15 es el verso, último verso de una lista de diferentes versos que está ocupando Salomón para hablar acerca del tiempo. Y es muy importante el tiempo, las temporadas, los momentos en un matrimonio. Déjeme leer Eclesiastés 3:1, que dice: hay una temporada para todo, hay un tiempo para cada actividad debajo del sol. Hay una temporada para todo y hay un tiempo para cada actividad debajo del sol. Y luego comienza a enumerar una serie de versos. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo... De hecho, hay un momento que dice hay tiempo de abrazarse y tiempo de alejarse, de abstenerse claro, de abrazo. Entonces, qué importante. Y por eso queremos conectar esta palabra acerca de ritmos, de tiempo, de ser asertivos en nuestros tiempos. Lo que mi esposa acababa de decir, ¿verdad? De hacer un buen ambiente en la casa, que creo que es fundamental para tener un matrimonio sano, pero es una responsabilidad de los dos. De los dos. No solamente de la mujer. Exacto. Y para aprender ritmos, como lo hablábamos al principio, vamos a hablar primero ritmos en nuestra comunicación, aprendiendo ritmos saludables en nuestra comunicación, en nuestro matrimonio. Y número uno, lo pusimos aquí en nuestras notas, es identifica tus batallas. Identifica cuáles son tus batallas. Déjeme leer Primera de Timoteo 5:8, la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa,
han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Qué interesante este versículo, entender el contexto en el que Pablo lo está hablando. Y yo me quiero enfocar en eso, aquellos que se niegan a cuidar de su familia. Por eso dije al principio, identifica tus batallas. Nuestra energía, ¿verdad?, es un activo que tenemos que aprender a manejar. No solamente necesitamos aprender a manejar nuestro ánimo, no solamente necesitamos aprender a manejar nuestro temperamento, necesitamos aprender a manejar nuestra energía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el hombre llega cansado del trabajo, con problemas, quizás tuvo un mal día. El jefe le gritó, no salió la producción como él quería que saliera, deudas, esperando o necesitando pagar ciertas cosas. Nosotros los hombres creemos que llegamos a la casa a un spa, como a descansar, a desconectarnos, pero tenemos que entender que cuando llego a mi casa tengo que guardar en mi tanque energía. ¿Para qué? Para estar con los hijos, para estar con la esposa, para tener una conversación con la esposa. Por eso muchas veces, claro, como uno está cansado y la esposa pregunta, pero ¿cómo te fue hoy día? Bien. Pero ¿qué es bien? No, que no me fue mal. Eso es bien. Entonces, ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada. Trabajé. ¿En 8 horas no hiciste nada? Claro. Nada. Entonces, identifica tus batallas. Muchas veces perdemos energía en batallas que no son nuestras batallas. Muchas veces perdemos energía en pelear con alguien que no tenemos que pelear. Muchas veces perdemos energía, cosas que no van a permanecer en el tiempo. Y para eso necesito enfocarme en mis batallas. Primero en mi familia, en mi trabajo, en mi esposa, en mi matrimonio, ¿verdad? Y luego en todo lo demás. Hay algo muy importante también en la comunicación, que tengo que aprender a manejar la desilusión. Porque siempre va a haber desilusión en una relación. Cuando hay expectativas y esas expectativas no se cumplen, luego que no se cumplen, eso trae desilusión en cualquier área de la vida. Pero tengo que aprender a manejar la desilusión, ¿verdad? A no quedarme, bueno, no me cumplí la expectativa, entonces yo no le voy a cumplir la expectativa. Entonces en ese momento comienza a haber como una guerra y tenemos que entender que nosotros no somos enemigos. No. Sino que somos un complemento. Aliados. Somos aliados, exacto, ¿verdad? La Biblia dice, cordón de 3 dobleces no se rompe. Y es tan importante desarrollar este tipo de ritmos en nuestra comunicación. También yo creo que es súper importante el tema de ponerse de acuerdo en el tema de la comunicación, ¿verdad? Bueno, el poder del acuerdo es algo que entendemos como cristiano, que trae muchos beneficios para la vida del creyente, pero no solamente para la vida del creyente, sino para la sanidad de nuestro matrimonio. Exacto. Nosotros siempre decimos a la gente en consejería o en nuestras charlas prematrimoniales, pónganse de acuerdo antes de temas difíciles. Pónganse de acuerdo antes cuántos hijos quieren tener, dónde van a pasar las vacaciones. Cómo los van a criar. Cómo los van a criar, qué enseñanza les van a dar. Qué colegio quieren ir. Cuando uno se pone de acuerdo antes, vas a tener menor nivel de problemas. Menor nivel de roce, menor nivel. No, pero es que tú dijiste esto. Bueno, pero ya no habíamos puesto de acuerdo en esto, ¿verdad? No, y lo peor que puede hacer es cuando uno les pregunta, oye, ¿ya hablaron de esto? No. ¿Y cuándo van a hablar? No, cuando es que todavía no queremos tener hijos, es que todavía no queremos. Bueno, pero ¿y sabes cuántos quieren tener? Y de repente uno dice, yo quiero 1, y el otro dice, yo quiero 5. Claro. Entonces ahí empiezan ya los conflictos que se pueden prevenir, como dices tú. Mientras uno pueda hablar de estas cosas antes, va a poder evitarse quizá muchos conflictos. Y la palabra del Señor dice, andarán 2 que no estuvieran de acuerdo. Es imposible. ¿Por qué? Porque uno va a querer ir para allá y el otro va a querer ir para allá y va a ser imposible. Algo que hemos implementado con nuestros hijos en este último tiempo es que pusimos las reglas de la casa. Sí. ¿No es cierto? Pusimos las reglas de la casa y la pegamos ahí en un sticker en nuestro refrigerador donde todo el mundo la pueda ver, porque es súper saludable eso. El ponerse de acuerdo. ¿Cuáles van a ser las reglas de la casa? Entonces, aún es una buena comunicación y relación con nuestros hijos, porque cuando ellos quieren hacer algo que no está de acuerdo a lo que ya nosotros no habíamos puesto de acuerdo, y digo, bueno, tú conoces las reglas.
enójate con la regla, no te enojes con nosotros. Entonces ha sido muy, muy bueno para nosotros. Y eso es súper importante con el tema de las reglas, sobre todo, el conocerlas de antemano. ¿Para qué? Para cuando surja una situación, uno no opine una cosa y el otro lo contradiga y diga otra cosa. Y ahí es cuando se genera el caos y donde, pero ¿cómo? Si yo le estaba diciendo esto al niño y tú le dijiste otra cosa. Claro. Entonces es súper importante que podamos evitar estos conflictos. ¿Y cómo se evitan? Teniendo una buena comunicación. El 60% de los problemas matrimoniales son por cosas hechas por terceros, no entre nosotros. Sí. Entonces, qué importante ponerse de acuerdo previamente. Mateo 18:18 dice así la palabra del Señor: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, se les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El acuerdo invita la presencia del Señor. Así que queremos invitarte, pónganse de acuerdo, tómense un momento, tomen tiempo para ponerse de acuerdo. No lo hagan a la ligera, a la carrera, porque van a haber muchos resultados. Ahora, una última cosa de el estar de acuerdo. Yo creo que para que el Señor pueda restaurar la situación que estamos atravesando, es necesario que los dos estén de acuerdo. Porque si uno quiere restaurar las cosas, pero la otra persona ya está en otro lugar, ya no quiere solucionarlo, va a ser muy difícil el que pueda ser restaurado esto. Entonces, los dos necesitan, porque me preguntaban eso, ¿cómo puedo hacer para, es posible restaurar mi matrimonio aunque estemos ya separados? Y eso es algo súper importante. Necesitan los dos estar de acuerdo en querer trabajar en favor de la restauración. O sea, ¿puede Dios restaurar un matrimonio que está separado? Claro que sí, pero se necesitan dos. De los dos. El acuerdo los necesita dos personas para poder hacerlo. Exacto. Otro ritmo súper importante en el matrimonio, aprender nuestros ritmos en nuestra relación sexual. Exacto. ¿Verdad? Quiero leer 1 Corintios 7:2, la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Verso 3. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Número 4. La esposa, escúchame esto porque esto es muy importante. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido. Y el esposo le da la autoridad de su cuerpo a su esposa. Siguiente verso. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos, otra vez el acuerdo, estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado, escúcheme bien, limitado, para entregarse más de lleno a la oración. Después deben volver a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Y esto, mire, es tan importante entender esto, aprender a tener un ritmo saludable en nuestra relación sexual. Y creo que da las claves aquí. El marido debe ser hombre de una sola mujer, sí. La mujer debe ser esposa de un solo hombre. Pero la Biblia dice que es ella la que le da la autoridad al marido sobre su cuerpo, es él el que le da la autoridad a la esposa sobre su propio cuerpo. Entonces, ojo acá, porque en todas las charlas matrimoniales, en todos los kairos, cuando hacemos preguntas, son siempre las mismas preguntas. Sí. ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿Qué está permitido, qué no está permitido? Y aquí nos está dando la clave. Pónganse de acuerdo. La comunicación. Volvemos a la comunicación. Y me gusta, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Pero y la mujer también debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposo. Pero como hablábamos, somos personas completamente distintas. Uh-huh. Entonces, lo que a mí me satisface, a él no tiene por qué saberlo.
¿Por qué? Porque somos también físicamente completamente distintos. Entonces, ahí la importancia, chiquillas y chiquillos, de tener una conversación abierta y decirle, ¿sabes qué? Esto no me gusta mucho realmente. Y quizás él piense que a ti te gusta y lo está haciendo porque te gusta a ti, supuestamente, cuando no es así. Y quizás uno dice, pero es que lleva años, ¿cómo le voy a decir que no me gusta? Sinceramente, siéntense, tengan una conversación abierta y díganle, esto me gusta, esto no me gusta y viceversa. El sexo es hermoso, es saludable, es sano dentro de los márgenes del matrimonio. Y siempre que hay un problema familiar, un problema matrimonial, ¿qué es lo que hace la mujer? Y tenemos un dicho en Chile, ¿verdad? ¿Cuál es? Le corta el agua. Oh. Le corta el agua, ¿no es cierto? Aquí hay muchas personas que saben de qué estoy hablando. Oh. Y lo que quiero decir con esto es que cuando tenemos un problema entre nosotros, inmediatamente, como castigo, ¿verdad? Okay. Hay como una desconexión sexual. Sí. Pero la Biblia señala que solamente pueden privarse de tener sexo o de tener una relación sexual si se ponen de acuerdo para buscar más al Señor. Claro. En ninguna otra parte dice que lo pueden hacer. Dice, y por un tiempo limitado. Claro. ¿Qué significa eso? Porque, y aquí hay una clave súper importante en nuestra relación sexual sana en el matrimonio. Dice, por un tiempo limitado, no sea que el diablo aparezca para tentarlos, ¿verdad? Sí. Entonces, el tener una vida saludable sexual, disfrutar su sexualidad en su matrimonio con tu esposa, con tu esposo, te van a hacer vivir una vida lejos de la tentación del diablo. Yo he hablado a veces con gente soltera que piensa que casados ya no van a tener más tentaciones sexuales. Y es todo lo contrario, van a tener muchas más. Sí. La tentación sexual siempre va a estar a la puerta, pero la Biblia nos da consejos prácticos para que eso no ocurra. Inclusive, como estabas diciendo, que cuando uno se enoja, uno tiende a dejar de lado esa área. Y yo veo que como que la relación sexual viene a ser como un termómetro. Exacto. De cómo está la relación también como pareja. Entonces es súper importante también el ponerse a analizar y ver, ok, ¿cómo está nuestra área sexual? ¿Tenemos todavía buena cantidad regularmente o lo dejamos como para después? Porque eso también significa que quizá hay algo que está ahí metido. Y aprende el ritmo de tu pareja, ¿verdad? Sí, uno tiene que hacer tiempo para ser espontáneo. Nosotros tenemos una regla en nuestro matrimonio que una vez a la semana almorzamos juntos, sí, o cenamos juntos, ¿verdad? Y uno tiene que planificar esas, sí, cosas, ¿verdad? Entonces, haz tiempo para ser espontáneo e identifica el ritmo de tu pareja. O sea, agéndate. Porque quizá uno piensa espontáneo como en el último momento. No, porque si esperamos a ser espontáneos, chiquillos, nunca se va a dar. Así porque siempre, la vida va a concurrir, los hijos van a concurrir, el trabajo va a concurrir y vamos a estar muy cansados. Bien, y no quedan, se va a poder nos quedan siete a minutos cabo. Para terminar. Entonces, el número tres y muy importante es la confianza. Sí. Aprender a manejar los ritmos en nuestra confianza. Cuando perdemos la confianza en uno y en el otro, comienzan a generarse grietas en nuestra relación y esas grietas nos van separando cada vez más. Ahora, ¿cómo puedo construir confianza? Y hemos puesto tres cosas de cómo poder construir confianza. Número uno, resolver la ofensa. Proverbios 19:11 dice, las personas sensatas no pierden los estribos y se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Y yo escribí esto aquí en mis notas. Matrimonios se acaban porque pierden los estribos, sí, y porque nunca pasaron por alto las ofensas. Exacto. Y qué importante sanar el corazón. No estamos diciendo que no van a haber problemas en el matrimonio, que no van a haber desilusión, que no van a haber engaños, que no van a haber traición. Pero si tengo la capacidad de pasar por alto, ojo, pasar por alto no significa no darle valor a lo que pasó. Claro. Sino que entender que el único que se va a hacer daño manteniendo en el tiempo una ofensa somos nosotros, ¿verdad? Exacto. Exacto. La importancia de poder, cuando uno decide perdonar, realmente soltarlo. A eso se está refiriendo aquí con soltar la ofensa. Ok, ya yo te perdoné, yo quiero seguir con nuestro matrimonio, pero debemos dejar de echarnos en la cara aquello que pasó hace 20 años.
porque si no, nunca realmente vamos a poder restaurar la confianza. Y ese es el punto número dos de este punto, no traigas a memoria. Isaías 43:18 dice, no acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Nosotros hemos tratado muchas personas que han lamentablemente pasado desilusiones de infidelidad, ¿verdad? Y lo que pasa en eso es que se rompe la confianza, es que ya no puedo confiar en él, pastor. Es que ya no puedo confiar en ella, pastor. Entonces, quiero saber dónde está todo el día. Quiero saber, ver y leer su mensaje. Y comienza una obsesión porque se mantiene presente el error y no se suelta y no se deja pasar. Entonces, la única forma de avanzar es dejando atrás el pasado y mirando hacia adelante a lo que Dios quiere para nuestro matrimonio. Exacto, y yo creo que es súper importante el mantener una transparencia en la relación. Si tú decidiste perdonar, si tú decidiste seguir adelante con tu matrimonio y seguir en pos de lo que estaban formando juntos, además de soltar la ofensa, de poder perdonar y poder continuar, es necesario el poder tener una transparencia con tu cónyuge. ¿Qué significa esto? El no tener secretos con tu cónyuge. No, es que no me dijo dónde se va, es que yo no sé dónde está, es que le llamo y no me contesta, es que no, ni siquiera sé cuál es la clave de su teléfono, ¿por qué no quiere que yo vea su teléfono? ¿Tú sabes la clave de mi teléfono? Sí, yo sé la clave de tu teléfono. Yo no sé la... No, también la sé. Entonces, es súper necesario, no para andar como Paco, a ver qué... Dame tu teléfono. No, sino que... Como carabinero, mi amor. Ay, perdón. Sí, no como... Como policía, ¿ya? Bueno, ya, no importa. Entonces, necesitamos tener la transparencia junto con nuestro cónyuge. También es súper importante que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. ¿Qué significa? Si le voy a decir a mi cónyuge que yo voy a hacer tal cosa, que voy a ir con tal persona, que me voy a juntar con tal persona, que sea así. ¿Por qué? Porque si después te agarran, y déjame decirte, después cuando uno miente, sale a la luz, toda mentira sale a la luz. ¿Y qué ocasiona esto? Que las grietas se sigan haciendo más profundas y que no pueda ser restaurada la relación. Así es, el diablo quiere separar, destruir, desconectar, pero la gracia de Dios quiere unir, restaurar y sanar. Uh-huh. El Señor nos quiere sanar. Y lo último, lo más importante en un matrimonio sano es tener una cultura de honra. Muchas veces se dice que la mujer tiene que respetar al marido y el marido solamente tiene que amar a la mujer, y de eso no habló nuestro pastor en la mañana, ¿verdad? Pero déjeme leer Efesios 5:22 y con esto vamos a terminar. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, para que las esposas, eso significa, sométase cada uno a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera las esposas deben someterse en todo a su marido. Para los maridos, esto significa, y escúcheme bien, ¿por qué dice esto significa el sometimiento unos a otros? Ame cada uno a su esposa, tal como a Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Yo anoté esto en mis notas. La autoridad viene por el estar bajo sujeción. Si nosotros los maridos estamos sujetados a Cristo, el hombre que está sometido a Cristo es el hombre que tiene autoridad para ser cabeza de su mujer. Y si nosotros la estamos amando, entregándonos, negándonos a ella, el Señor es justo también para que tu esposa pueda respetarte, amarte. Una vez más decimos, no existen matrimonios perfectos. Pero en Cristo existen matrimonios felices si decidimos perdonar, soltar la ofensa, aprender a construir estos ritmos saludables en nuestro matrimonio, entender que no es una competencia, sino que el sometimiento tiene que ser recíproco. Y la sociedad nos ha enseñado mal lo que significa someter. Muchas veces cuando alguien habla de someter, se piensa y se figura que es pisotear a la otra persona. No, yo no me voy a someter porque me va a pisotear, me va a dejar ahí en el piso, yo no voy a poder hacer nada, tengo que como obedecerlo. Y no es así, al contrario, dice, como Cristo ama a la iglesia y como la iglesia se somete a Cristo y como es Cristo con la iglesia, Cristo ama a la iglesia y la ama de tal manera que se entregó
por ella. No hay nada que Cristo no haría por su iglesia. Entonces, yo creo que es también un buen momento para sanar eso, esa palabra y esa definición de someter. Vamos a ponernos de pie, mi amor, para orar y para pedirle al Espíritu Santo que Él venga a sanar toda herida. Él venga a poder... Restaurar y quizás usted me diga, pastor, pero que usted no sabe lo que pasó o lo que me hicieron. Pero vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude para poder soltar esa carga, para poder olvidar el pasado y dejar que el Espíritu Santo venga a tocar nuestro corazón. Tú estás aquí, Señor. ¿Y por qué no cantamos juntos que Él está aquí? El Espíritu Santo viene a tocar, a sanar nuestro corazón, ¿verdad? Y aunque no podamos ver lo que tú estás haciendo, sabemos que estás obrando en nuestra casa, sabemos que estás obrando en nuestra familia. ¿Y por qué, amor, no oras por cada matrimonio que está viendo esta transmisión? Sí, Señor, levantamos la vida de cada persona que está conectada a través de esta transmisión. Señor, tú conoces sus vidas, tú conoces sus corazones, tú conoces sus emociones, sus sentimientos, sus anhelos. Señor, y yo te pido que todo ataque que ha venido del enemigo, que ha querido venir a destruir sus matrimonios, en esta hora, Señor, declaramos que no tiene autoridad sobre ellos. Señor, declaramos que tu Espíritu Santo es el que gobierna sus vidas, sus mentes, sus corazones. Y te pido, Señor, que como decía tu palabra, que tú puedes restaurar todas las cosas, que tú ya restauraste todas las cosas, tú ya lo conoces, tú ya sabes, Señor, cómo va a ocurrir esta restauración. Te pido, Señor, que tú puedas comenzar primero trayendo el perdón, Señor, sanando sus corazones, sanando sus mentes, sanando sus sentimientos, sus emociones. Te pido, Señor, que la confianza pueda ser restablecida, que ellos puedan comenzar a confiar mutuamente, Señor, que ellos puedan comunicarse de la forma correcta, que puedan llegar a los acuerdos correctos para que puedan, Señor, trabajar en pos de su matrimonio. Señor, yo los bendigo en esta hora, yo los bendigo con sabiduría, con discernimiento, con gracia, con favor, en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro bendito a cada uno de mis hermanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Señor, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoramos, te adoraré, yo te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Yo te adoraré, te adoraré. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, 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 milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así así eres tú, así eres tú.
Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Señor, y sabemos que estás tocando cada matrimonio, cada persona, obrando en el corazón una obra sobrenatural de restauración. Y antes de terminar, mientras estábamos cantando, yo sentía que hay áreas de nuestras vidas que han estado estancadas a causa de esta situación que no hemos podido resolver. Y yo siento orar por ustedes en este día para que el Señor pueda restaurar y que aquello que había estado estancado pudiera comenzar a fluir. Porque la palabra del Señor es súper clara. Andarán dos que estuvieran de acuerdo, no pueden andar dos que no están de acuerdo. Y si no están de acuerdo, por consiguiente, las cosas de que fluye de esa relación no van a prosperar. Entonces, han habido cosas que quizá han estado estériles en su vida a causa de esta falta de acuerdo. Y ahí donde estás, yo te animo a que puedas tomar la mano de tu esposo, de tu cónyuge con quien tú estás, y que puedan repetir junto conmigo: Señor, te pido perdón. Y mírala a la persona que está al lado y dile: perdóname. Perdóname porque no nos hemos podido poner de acuerdo, porque no hemos sido lo capaces para dejar nuestra terquedad o dejar nuestro orgullo de lado y no querer ceder, esa es la palabra, no querer ceder. Y dile: perdóname, mi amor. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y di: Señor, te pedimos que tú nos puedas dar la capacidad de ponernos de acuerdo. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido tercos, si hemos sido obstinados, Señor. Te pedimos perdón y te pido, Señor, que tú puedas restaurar nuestro matrimonio, que tú puedas restaurar nuestra comunicación, que tú puedas restaurar nuestra relación. Y Señor, a medida que ellos están orando en este momento y se están poniendo de acuerdo, Señor, yo declaro que las cadenas que los tenían atados se rompen en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, toda opresión que había venido a ese hogar a causa de esta falta de acuerdo, Señor, yo declaro que es echada fuera de sus vidas, echada fuera de sus mentes. Yo declaro, Señor, que tu Espíritu viene a llenar sus vidas y veo como un río comienza a fluir, sí, y Señor, comienza a destapar todo aquello que había estado estancado, comienza a fluir y comienza esa agua estancada, comienza a ser purificada en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro una purificación en sus finanzas, en su matrimonio, en sus hijos, en su trabajo, en sus relaciones, Señor, a causa, Señor, de este acuerdo. Y yo declaro un nuevo tiempo sobre ellos. Todo lo que pasó, Señor, tú lo restauras. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En Iglesia Cristo, tu única esperanza, ahora sigues conectado con nosotros, donde quiera que te encuentres. Suscríbete a nuestro podcast Cristo, tu única esperanza, y únete a través de Apple Music y Spotify. Nos puedes escuchar en tu trabajo, en tu casa, en todo momento y en cualquier lugar. Y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos. Somos Iglesia Cristo, tu única esperanza, a través de las plataformas digitales. Entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Cristo, tu única esperanza. Y también en Únete Jóvenes. En Instagram como @ICTUEOficial. Y también en @UnetejÓvenes. En Twitter como @ICTUE. Dale like, coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital. Queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales. Somos Cristo, tu única esperanza, y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios.